Recién hablamos del aspecto psicológico de todo el equipo, de la resiliencia. Mirá cómo te como, podemos llamar a esta columna o también podríamos llamarla Dibu y el manual de un gigante. A ver, un profesor noruego que es especialista en psicología del fútbol, Geir Gordet, analizó paso a paso lo que hizo el arquero argentino en la tanda de penales que llevó a la Argentina a convertirse en campeona del mundo. Lo dividió en pasos, lo que ayuda a entender por qué el Dibu hace lo que hace cuando se convierte en enorme. En mi casa sería el primero de los pasos analizados por este profesional. Martínez preparó el escenario, dice, y se adueñó del área desde el principio. ¿Lo ves? Al Dibu allá, Lloris acá. Mientras Lloris completaba el lanzamiento de la moneda, porque es el capitán junto a Messi, Dibu caminó rápidamente hacia el área penal, esperando que llegara Lloris, como si estuviera dando la bienvenida a un visitante a su casa. ¿Qué tal? Estás en mi casa ahora. Segundo paso, la amabilidad inicial, dice el profesional. Cuando llega Lloris, Martínez inicia con un apretón de manos, lo mismo con Mbappé. Dice, este es su estilo. Puede ser cálido y encantador al principio, lo que hace que las personas bajen la guardia, dejándolos más vulnerables cuando ataca más tarde, dice el profesor noruego, especialista en psicología de fútbol. Vamos al paso 3. Diríamos, comienza el show. Al comienzo, las interrupciones son silenciosas y sutiles. Esto es probablemente para conocer al árbitro, sentir a dónde está el límite. Con Mbappé, insta al árbitro a revisar la colocación del balón. ¿Lo ves? Le marca el Dibu. El árbitro amablemente obedece, dice el profesor, y responde con el pulgar hacia arriba. Está todo bien. Paso 4. Ir un poco más allá. Con Coman, Martínez está presionando un poco más, lo que obliga al árbitro a intervenir cortésmente. Nuevamente hace que verifique la ubicación de la pelota y obtiene una respuesta obediente. Ahora Martínez sabe, dice este profesional noruego, que domina el área penal y que puede ponerse a trabajar por completo. Recordemos que lo ataja. Paso 5, el festejo. Los porteros rara vez celebran a lo grande después de atajar un penal. Martínez es una excepción. Las investigaciones demuestran que las celebraciones grandes e intensas indican confianza, dominio y superioridad, lo que afecta positivamente a sus compañeros de equipo y negativamente a los oponentes. Martínez capitaliza al máximo su primer salvamiento, dice el profesional. Vamos al paso 6, al límite vamos a llamarlo. Con Choumani, Martínez confía en lo que puede y no puede hacer. Ya no es tan sutil. Primero simplemente se va con la pelota, como si fuera suya. Se va, ¿eh? Mientras el árbitro y el oponente esperan, él se toma su tiempo, mientras insta a la afición argentina a hacer ruido. Claro, estaba toda la hinchada. Va a agarrar la pelota, mira y le dice que griten. ¿Sí? Luego, en lugar de entregarle el balón al pateador, Martínez lo tira, obligando al oponente a ir a buscarlo. Lo desconcentra. La falta de respeto, dice este profesional noruego, es clara y obvia, sin sanciones del árbitro. Esto le dice a todos quienes están ahí que él está a cargo. Cuando el francés está listo, Martínez le dedica una sonrisa, mirá, de suficiencia, según el profesional. El penal se va fuera. Segundo objetivo logrado por Dibu Martínez. El paso 7, evitando que el mismo rival haga lo mismo. ¿Qué hace con Paredes? Fíjate, viene Paredes a patear el penal. Martínez sabe que Lloris puede ser no tan amable y usar el mismo juego que él contra los jugadores argentinos. Por lo tanto, rápidamente agarra la pelota y se la entrega a Paredes, sin darle a Lloris, el arquero francés, ninguna posibilidad de copiar su movimiento. Proactivo y eficaz. El paso 8 llega al límite. Con el cuarto lanzador de penales francés, Muani, Martínez primero parece comunicarse y luego hace un gesto al árbitro, como a un miembro del personal de los argentinos, como diciendo, te lo conozco, de algo sé, sé cómo va a patear. Después se acerca y le dice, te he observado, te he observado. Ahora sí llega la tarjeta amarilla inevitable, pero ya es tarde. Martínez básicamente, dice el profesional, ya ha ganado. El psicólogo y profesor noruego concluye, los juegos mentales de Emi Martínez son grandes, impredecibles y calculados.
Es, así lo llama, el Maquiavelo del fútbol, y ha estimulado a otros a copiarlo y crear contraataques en su contra. Con esta exhibición, dice, en el escenario más grande del mundo, tengo curiosidad de ver cómo va a evolucionar en el futuro, y así concluye su análisis. Lo que no explica el profe en su análisis es cómo hace Dibu para adivinar a qué palo va la pelota. Como fuere, el Dibu Martínez fue clave para la gloria deportiva que hoy todos festejamos. Un jugador enorme que no olvida sus orígenes humildes en Mar del Plata, que declara con un sentido común notable, que comprende que los problemas del país son enormes, pero que ellos podían aportar una alegría insuperable en medio de todas las angustias. Y lo hicieron. Y él, el Dibu, fue un gigante. Gracias, Dibu querido.